En Biomax tratamos problemas industriales con soluciones naturales. Plantas de tratamiento, residuos industriales líquidos, agricultura sustentable, alimentación animal, eliminación de olores, mantención de fosas sépticas, poderosos agentes biológicos de limpieza y mucho más. Visítenos en www.biomax.cl. Y ya estamos como todos los días a esta hora en Pura Tecnología. Starlink es el sistema de internet espacial, dicen ellos, satelital digo yo, porque son satélites que están sobre nosotros, y que la diferencia de los otros es que los satélites de Starlink están fijos, no giran como DirecTV que va girando junto con la Tierra, entonces te apunta y nunca más se mueve, pues ya está conectado. El de Starlink es distinto porque es una malla de satélites que están sobre nosotros, eran 2000 y tanto hace un día, y van a llegar a 4000 y tanto, 4800 satélites para iluminar todo el mundo, ya el último es África. Pero en Ucrania el internet funciona con Starlink. Y usted tiene una cajita con un platito que lo pone acá, y ese platito está girando constantemente afuera al aire libre, ¿verdad? Ubicando el satélite que le va a dar la conexión, automático con Starlink. Entonces yo le digo que son 4800 satélites los que lanza el señor, que no tiene problema, y Elon Musk, porque es dueño también de los cohetes que llevan los satélites con SpaceX, o sea, ¿ah? Oye, llévate estas cajas a la playa, claro, pero va en el auto que también es duro, o sea, es lo mismo, ¿ya? Un poco más lejos esto. Pero Elon Musk acaba de sumarse otro dolor de cabeza. Hoy día, por las oficinas de Twitter, los empleados dicen, estoy despedido, ¿no? Le preguntan por WhatsApp, hizo un meeting con una conferencia con los empleados, y uno levantó la mano y dijo, estoy despedido, ¿no? Porque no saben si están despedidos, porque los despiden por mail, ¿ya? Entonces, cuando camina por dentro de las oficinas de Twitter, anda con dos guardaespaldas hoy día, por si acaso, ¿ya? Anda con dos guardaespaldas. Pero ese no es nada al lado de este problema que se viene, porque China ha anunciado que va a lanzar 13.000 satélites. 13.000, o sea, tres veces más que Elon Musk, ¿ya? 13.000 satélites para eliminar a Starlink del mercado. Dijo, vamos a poner 13.000 satélites, China, como China, no una empresa. Vamos a poner, bueno, una empresa pero del Estado. Vamos a poner 13.000 satélites para darle internet satelital al mundo entero. O sea, la réplica, el clon exacto de Elon Musk, como todas las cosas. Hace muchos años a mí me enseñaron un proveedor en Europa. Mire, nosotros tenemos el diseño, nosotros creamos, nosotros lanzamos el producto. Y después se masifica en China, pero los clones de diferentes calidades, diferentes precios. Esto es lo mismo. China no se va a quedar fuera de la carrera espacial del internet ni de nada. Entonces ya anunció 13.000 satélites, 13.000, para tener cobertura hasta el último rincón del mundo, y le vamos a dar internet a todos, internet satelital, espacial, como quieran decirle, pero obviamente a precio chino, o sea, más barato. No es que salgan a reventar con el precio, no, pero ¿cuánto cobra esto? Nosotros cobramos más barato y se acabó, ya, con los autos, con todo. Entonces China acaba de anunciar oficialmente, y las noticias dice que es para acabar con Starlink. La inteligencia artificial llegó a las videoconferencias, contábamos el otro día con NVIDIA, que con los que tienen sus procesadores y otros más, ¿no es cierto? Cuando usted está hablando por Zoom y baja a leer un texto, deja de tener conexión visual con su interlocutor, aunque sea por Zoom. NVIDIA captura su imagen, sabe más o menos, y con inteligencia artificial usted va a bajar la cabeza, pero para su interlocutor va a seguir con la cabeza y mirándolo a los ojos. Con inteligencia artificial van a generar esa imagen. Y eso ya está. Y yo tengo un amigo que es tremendamente inteligente, no por hablar, pero es que de verdad que va mucho más adelante de lo que uno piensa, de lo que yo sé, por lo menos. Entonces, con lo que es la inteligencia artificial, yo me apoyo mucho en él, porque él, Elon Musk tiene una empresa que se llama Neuralink.
¿ya? Que trabaja con inteligencia artificial el cerebro de una persona, de un humano. De hecho, dice que su cerebro ya está clonado y que está en la nube. Entonces, estos cerebros que le van a poner un dispositivo, un chip aquí, esto ya está, y que con mi cerebro se va a conectar con el wifi, ¿ya? De mi casa, y otra persona va a estar, como el caso este de mi amigo, en Tailandia, con el chip también acá conectado y a su wifi, y estos dos cerebros, el mío y el de él, van a poder conversar entre ellos por internet. Eso ya está, eso es Neuralink, que lo va a ocupar para activar partes también del cerebro que están dañadas y cosas así, ¿no? Y que va a ser, bueno, no entra más en detalle en Neuralink, pero eso está. Y mi amigo trabaja en esto de las redes neuronales y todo eso de hace muchos años, y tiene MBA y tiene todas las cosas, y vive en Tailandia, allá vive, ¿no? Feliz de la vida, ¿verdad? Y converso con él en las mañanas, por la diferencia de horario, converso con él sobre... O sea, perdón, me enseña él de las nuevas cosas que están saliendo con esto de inteligencia artificial. Y de repente me hace unas preguntas y que uno queda así como diciendo... Se llama Paul Davidovich, está en Tailandia. Converso con él y vi que estaba usando la tecnología de la inteligencia artificial para mirarme a los ojos y estaba leyendo acá abajo. Y le dije, ¿sabes qué más tan interesante todo esto que sorpréndeme con algo? Y me mandó esto. Hola Lucho, Paul, desde Tailandia, Chiang Mai, Tailandia. Conversamos un rato y te quería plantear la siguiente pregunta. ¿Cómo sabes tú que no estamos viviendo en el año 10.200 y en este momento tú entraste a un mall, almorzaste y te sentaste en una máquina que te trajo al presente en una experiencia que para ti, humana, es de 60, 70 años y en verdad transcurren en tiempo real 5 minutos y es un descanso que tú te tomas después de almuerzo antes de volver a trabajar. Ese es el concepto de la simulación. Hay evidencia científica que apunta a que efectivamente nosotros estamos viviendo en una simulación. Eso significa que todo en nuestro entorno, toda nuestra realidad está siendo manejada por computadores. Científicamente hay alrededor de 60 constantes, como por ejemplo la gravedad, el número de Boltzmann, etcétera, en física, en química, que son números, por ejemplo, la gravedad, 9.82 metros cuadrados por segundo, perdón, metros por segundo al cuadrado. Esa es la fuerza de gravedad. ¿Y por qué es 9 punto y tanto? ¿Por qué no fue un número redondito como 10? Después está el número de átomos que caben en un milímetro cúbico. Después hay una serie de variables y de constantes en la física que si tú las modificas, y se ha comprobado desde el punto de vista computacional de simulación, si tú modificas esos parámetros, el sistema solar sería distinto, la Tierra, la Luna, el Sol, la gravedad, las plantas, la vida sería distinta. ¿Por qué esa combinación perfecta, no sé si perfecta, pero única, ha producido esta experiencia humana? Esa es la pregunta. Llevo 3 minutos, creo que es suficiente como un thought experiment. Así que un abrazo y nos vemos. Chao.
Han aumentado los delitos vinculados a las empresas o delitos entre socios. Y por su lado, el Servicio de Impuestos Internos ha endurecido la persecución de los delitos tributarios. Te podemos asesorar para mejorar las medidas de compliance de tu empresa, elaborar estrategias de prevención de delitos o representar y defender si te ves afectado por alguno de estos. Soy Roberto Náquira, socio en SAES Abogados, y en tus causas penales, ya sean tuyas o como de tu empresa, podemos ayudarte. Contáctanos. Un grandioso bife de chorizo en Santiago. Restaurante La Tabla en Borde Río, Vitacura. La Tabla, con sus carnes americanas, argentinas y de nuestras praderas sureñas. Desde hace 20 años en Borde Río. Si piensa en carnes, Restaurante La Tabla en Borde Río. Apasionante todo esto de la inteligencia artificial y, como dije, Paul Davidovich, amigo, en Tailandia, pues unos pasitos más adelante. En Europa también va unos pasos más adelante, porque de hace rato que existen las carreras universitarias de inteligencia artificial. Amazon, en Estados Unidos, el departamento que más gente trabaja es el de inteligencia artificial para su Alexa y todas cosas. Son carreras del futuro, van muriendo carreras y van saliendo carreras nuevas. Dije yo que hay un humorista acá en Chile que estudió técnico en máquinas de escribir cuando habían salido las impresoras. ¿Qué pasó? Hoy día humorista. Entonces, hay carreras en Estados Unidos, en Europa hoy día, en universidades de inteligencia artificial. Pero han salido un montón de cursos también online, obviamente, de inteligencia artificial. Están saliendo por todos lados porque voy a estudiar, no sé, reparación de celulares. No, si no van a fallar nunca más y probablemente los celulares unos años más no existan, porque vamos a tener un dispositivo acá que va a hacer absolutamente todo y con los anteojos van a reemplazar los celulares. O sea, esto es así, ¿ya? Entonces están los cursos hoy día ya online de inteligencia artificial, y montones. Y también la inteligencia artificial llegó a los navegadores Edge. Chrome no ocupé nunca porque tiene el 97%, 95% del mercado. Yo soy del 5 que no tiene Chrome porque me roba toda la información. Toda. Está bien, como digo yo, que me saque información para pasar mis gustos, mis hábitos y lo que me interesa. Y no me ofrezca remedios para vudú. Pero bueno, ocupo Edge ahora. Antes ocupaba Brave por la seguridad. Edge, rapidísimo, Edge con inteligencia artificial. Y Edge acaba de avisar que los videos que usted vea en el navegador Edge van a ser más rápidos, porque esto es con paquetes de datos, los videos vienen con paquetes de datos comprimidos que ustedes comprimen al llegar acá. Están trabajando en eso y ya los videos que usted ve con el navegador Edge son de mejor calidad y más rápido todo, o sea, gasta más, incluso más, menos datos, perdón. Entonces, Edge, el navegador Edge de Microsoft, con todas estas novedades, yo ya lo estoy usando hace rato, y es tremendamente más rápido. Y como dije, Microsoft, siempre digo, hace más de 15 años que nadie ha dicho nada contra ellos, no hay ninguna demanda que les hagan información, ni nada, cero. Navegador Edge es lo que yo ocupo y lo recomiendo en el día de hoy, porque está con ChatGPT detrás. Un grandioso bife de chorizo en Santiago.
Restaurante La Tabla en Borde Río, Vitacura. La Tabla, con sus carnes americanas, argentinas y de nuestras praderas sureñas, desde hace 20 años en Borde Río. Si piensa en carnes, Restaurante La Tabla en Borde Río. Google acaba de anunciar, con todas las demandas que tiene, por toda la información que saca, de que el navegador Google va a tener ahora un botón que va a eliminar todas las búsquedas anteriores, que las va a borrar del historial. Eso es lo que ellos dicen. Por otro lado, hablamos acá hace unas semanas atrás de que cuando echan a 1,000 empleados, 10,000 empleados de Google, son los que están gritando después de todas las cosas que ellos veían que se hacían en Google y que no se deben hacer. Y las están publicando, ya hay demanda, ya hay de todo. Hay uno que está demandado que dijo que cuando se navegaba en modo incógnito con Google, el navegador, modo incógnito, no hay rastro. No, igual es lo mismo que el otro modo, que lo único que cambia el color de la pantalla, porque dice, es exactamente lo mismo, cambia el look, oscuro, incógnito. Pero le siguen sacando absolutamente toda la información, o sea, le mienten directamente. Pero otro empleado más, también cesado de sus cargos, fue el que creó el Gmail. Gmail es el correo electrónico de Google, que pasó por arriba del de Yahoo y todo. Hasta yo tengo cuenta Gmail. Gmail, cuando hay una aplicación esas de viajes, y usted dice, pero ¿cómo me dice que le avisa que la puerta de embarque es tal? Pero ¿cómo sabe mi vuelo? Porque lo sacaron de Gmail, donde sabe su viaje, su vuelo, sabe absolutamente todo. Entonces el creador de Gmail, que ya fue cesado, que ya lo echaron en castellano de Google, acaba de decir de que con esto de ChatGPT, ChatGPT borrará del mercado Google. ¿Por qué? Porque hoy día yo estoy buscando con Bing, ya no busco nunca más con Google. Buscaba con Google porque era el mejor buscador que había, sabiendo que no tenía otra opción, jaque mate, porque me robaba toda la información y todo, pero es lo que había, porque Bing no era muy eficiente. Ahora Bing está con ChatGPT, es 100 veces más eficiente, 100 veces más rápido, y no me roba la información, no me roba todo lo que estoy haciendo para que después me bombardeen con ofertas y cosas así, me llegan a mí unas cosas y digo, pero ¿cómo? Ahí está. Entonces, el creador de Gmail, echado obviamente, cesado en su cargo, que lo sacaron ya de la planilla de pago en Google, acaba de decir que ChatGPT acabará con Google. Han aumentado los delitos vinculados a las empresas o delitos entre socios. Y por su lado, el Servicio de Impuestos Internos ha endurecido la persecución de los delitos tributarios. Te podemos asesorar para mejorar las medidas de compliance de tu empresa, elaborar estrategias de prevención de delitos o representar y defender si te ves afectado por alguno de estos. Soy Roberto Náquira, socio en SAES Abogados, y en tus causas penales, ya sean tuyas o como de tu empresa, podemos ayudarte. Contáctanos. Para todo Chile, de la famosa marca de neumáticos Metzeler para motos. Soy Jorge Herrera y lo invito a nuestro renovado MX.
ChatGPT, cuando estábamos en verano acá, revolucionó todo. Entonces mucha gente está guata al sol y no sabía lo que estaba pasando. Y yo acá hablaba de este tipo de cosas como God in the Box, que es para que usted ingrese a ChatGPT a hacerle preguntas, que le haga un trabajo para la universidad, cosas así. Pero es un paper. Pero sin ser con la página web, sino que por WhatsApp. God in the Box. Te entra ahí, se inscribe, pone su número de WhatsApp, identificas todo eso, y le genera un número de WhatsApp que supuestamente es de ChatGPT. Entonces usted le escribe un WhatsApp a ChatGPT y ChatGPT le responde por WhatsApp. Ahora, yo personalmente tengo otro que es directo, directo. ChatGPT usted tiene que estar inscrito. Si está pagando, entra. Paul en Tailandia paga. Yo acá no pago y a veces tengo que hacer cola y tengo limitadas las preguntas para interactuar con ChatGPT. Pero tengo una aplicación que entra por el lado a ChatGPT y que le pregunta y le pregunta y contesta y es una cosa impresionante. O sea, es casi mi demo, ¿eh? Está en un matrimonio, entonces alguien habló de ChatGPT y dije, ¿sí? ¿Lo ocupa? Entonces sí, le he preguntado que okay. Aquí está, pregúntale algo al que no conocía. Sin embargo, en un diario de alta circulación acá, preguntaban cosas del fútbol y preguntaban quién era el. Señores, si usted va a ocupar ChatGPT, tiene que tener una mínima información de qué es lo que es, qué es lo que hace y qué se puede hacer. Y dentro de eso, tiene que saber que ChatGPT funciona con toda la información que existe hasta el 2021. La de hoy no está. Y la del 2022 tampoco. Esto va a estar ahora, sí, disponible. Pero hoy día es hasta el 2021. No puede preguntar quién es el presidente de Chile, porque probablemente no lo sepa. ¿Ya? Pero hasta el 2021 está absolutamente todo. Pero si va a preguntar de la Revolución Española, al detalle, o Napoleón Bonaparte al detalle. ChatGPT actualizado hasta el 2021. Genial todo esto de ChatGPT y todo eso. Si quieres saber cómo hacerlo por WhatsApp o la aplicación que yo tengo, cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga, y para ver de nuevo en detalle y entenderlo bien, todos los programas están en mi canal de YouTube. Sería todo en el día de hoy y por parte será hasta mañana a esta misma hora y en este mismo canal. Exclusivo para todo Chile de la famosa marca de neumáticos Metzeler para motos. Renovado MX. En Biomax tratamos problemas industriales con soluciones naturales, plantas de tratamiento, residuos industriales líquidos, agricultura sustentable, alimentación animal, eliminación de olores, mantención de fosas sépticas, poderosos agentes biológicos de limpieza y mucho más. Visítenos en www.biomax.cl.